Estamos en un nuevo programa de Dale Fuego, aquí en Barricada TV, en el cuarto piso de IMPA, la primer fábrica recuperada del país. Hoy tenemos como invitado a Raúl Lescano, Raúl Boli Lescano, compañero hoy dirigente de la agrupación del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho, pero de una larga trayectoria militante que empieza ya por 1968, cuando se sumó al PRT. Fue combatiente del ERP, estuvo en el monte, estuvo muchos años preso hasta ya venida la democracia. Así que, bueno, te damos la bienvenida, Boli, ¿cómo estás? Hola, les agradezco que me hayan invitado a un nuevo programa de Barricada TV. A ver, Boli, vos ya te habías sumado al PRT en 1968. Contanos cómo te sumaste, por qué te sumaste, qué fue lo que te llevó a sumarte al PRT y no a otra organización. Y nosotros éramos estudiantes, secundarios en esa época. La actividad política en las escuelas secundarias no es como ahora. Estaba prohibido por una ley, incluso habían hecho una ley que se llamaba la ley de la torre, me acuerdo todavía de eso. Estaba prohibida la actividad política, los centros de estudiantes, todo. Lo único que se podía hacer es club de ciencia, de ajedrez, de fútbol, boludeces. Y eso, en esas boludeces era donde se discutía de política, otros compañeros más esclarecidos que uno nos informaban. Y en esos años era así, una militancia muy de muy pocos compañeros, agrupaciones estudiantiles teníamos. Vos estabas en la ciudad de Santa Fe. Sí, la ciudad de Santa Fe. Y estamos hablando de el periodo de la del gobierno Onganía antes del Cordobazo, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Y qué expectativas, qué fue lo que te llevó a ser parte del Partido Revolucionario de los Trabajadores en ese sentido? Y uno fue la muerte del Che, que es en el 67. Eso fue, por ejemplo, tener una foto del Che, un afiche, estaba prohibidísimo, había una ley anticomunista también. O sea, todo eso era una época que vos querías hacer un acto el 1 de mayo y estaba prohibido hacerlo en la cárcel, en la calle. Movilizaciones estaban prohibidas, era todo represión, represión, represión. Ten en cuenta que estamos en un periodo donde los partidos políticos habían sido suspendidos. Entonces, ante todo eso, los canales eran todos canales así medio clandestinos, si querés, ¿no? Y se hacía los afiches del Che, lo hacíamos en forma muy precaria, pero los pegábamos. Y así empezamos en agrupaciones estudiantiles. Nosotros teníamos, el PRT tenía a nivel nacional la tendencia antiimperialista revolucionaria, que nucleaba Agrupación Resistencia Estudiantil, que era lo universitario, y Agrupación Resistencia Estudiantil Secundaria, que era lo secundario. Todo eso se nucleaban a nivel nacional en la TAR, y participábamos en la vida. Las universidades estaban intervenidas. Las escuelas, como la nuestra, que dependían de la universidad, estaban intervenidas por la dictadura. Habían puesto interventores. O sea, no existían los claustros, no sentía un carajo. O sea, estamos hablando de que ya por imposición de la situación política del gobierno imperante, de la dictadura, la misma militancia tenía que ser clandestina. Vos te sumaste con posterioridad al cuarto congreso y antes del quinto congreso del claro, PRT. Claro, ¿ustedes tuvieron discusiones previas al quinto congreso, el tema de la...? Sí. Nosotros teníamos trabajo también entre los trabajadores, Fiorífico. Santa Fe era una ciudad burocrática como La Plata, están todos los ministerios, las universidades, etcétera, entonces no es industrial. Entonces lo que más había era docente, empleados públicos y pocos talleres ferroviarios, sobre todo todavía subsistían talleres ferroviarios, por ejemplo, afueras a 20 kilómetros, menos de 20 kilómetros de Santa Fe estaba Laguna Paiva, que era un taller ferroviario muy grande. Después lo desmantelaron, ¿no? No existe más. Pero bueno, en ese momento hacíamos trabajo ahí. O sea que todavía estaba muy fresca todo lo que había sido la resistencia peronista. Todas esas luchas de los ferroviarios, bancarios, esa efervescencia. Y después la relación nuestra con algunos sindicatos, por ejemplo, Gráfico, Madera y Sanidad, que pertenecían a la CGT de los argentinos.
Claro, la CGT de los argentinos habría abierto la puerta a todas otras experiencias que no eran exclusivamente sindicales, ¿no? Y eso. Y nosotros estábamos relacionados con esos sindicales. Los primeros de mayo, me acuerdo, de conmemorarlo, salí en manifestación, que nos corrían a gases y a tiro hasta la sede de la madera, ahí a bloquelarnos, en los techos, con todo, cerrar las puertas. Y bueno, y después nos dejaban salir de a poco, ¿viste? Negociando, ¿no? Pero eran eso, esas eran las escaramuzas nuestras, digamos. Y en lo político nosotros todavía teníamos una gran influencia del trotskismo en esa época, en los análisis políticos todavía, en los análisis políticos. Pero algo que ya nos habían inculcado era que lo que se dice se hace. Entonces nosotros se hablaba mucho de la lucha armada y no se hacía. Eso fue el primer condimento que todo el litoral y Tucumán planteaba que ya teníamos que empezar a implementar eso, y tal es así que Santucho en los tempranos 69 es detenido preparando la guerrilla rural en Tucumán, que era el lugar más fuerte nuestro, ¿no? Claro, vos me estás diciendo que tenían influencia el trotskismo. Ya después de, estamos hablando que en el 68, cuando vos te sumás y todo este periodo 69, antes del quinto congreso y la construcción del ERC, que es el que define la construcción del ERC, ¿no? Ya no están trabajando junto con la principal corriente trotskista que había cofundado el PRT, que era la de Nahuel Moreno, ¿no? Ya estaban separados, era el combatiente. Claro, se había retirado y ahí se había hecho la primera operación militar importante para la época, que fue el asalto y recuperación del dinero en el Banco de Escobar, donde participó Santucho, el pelado Batallé, que por eso pagó años de cárcel desde el 68 al 73, el pelado estuvo ahí. Uno de los hermanos Negrín, que después era de las Fuerzas Armadas Peronistas, qué sé yo. Bueno, esa fue la operación más grande que se hizo en esa época. Después había operaciones en los lugares donde nosotros planteábamos que sí había que hacer la lucha armada. Hacía rato que la gente se venía preparando, acumulando materiales, haciendo prácticas, etcétera, etcétera. Ya compañeros habían ido a Cuba, habían hecho sus cursos de oficiales y otros cursos. Y bueno, eso eran los instructores un poco. Pero estábamos decididos y se postergaba, y bueno, llegó un momento que esa postergación no se podía prolongar, y se llama al quinto congreso. Previo a ello se hace plenario en toda la zona. No se podía reunir así en una sala como esto para hablar de lucha armada, por ejemplo. Te agarraban y te mataban o te llevaban detenido. Entonces se compartimentaba en cada zona, los que eran militantes del PRT tenían derecho al voto y a elegir y ser elegido y participar en la discusión. En última instancia hubo una sola tendencia que se presentó en el quinto congreso, los demás derivaron en otras cosas, digamos. O sea que la resolución por lugar de trabajo, por zona, le eligieron un delegado que fue al Congreso, que votó las tesis del quinto Congreso, que implica la construcción del Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿no? Exacto. Como todo grupo de izquierda tenía sus estatutos, sus cosas, viste, elaboradas, entonces había proporción. Nosotros teníamos células. Entonces, de acuerdo a la cantidad de la célula, que tenían que ser hasta 6 como máximo, había una proporción para elegir al delegado que iba al Congreso. En el caso nuestro nos tocó el compañero de Benedetti, que era también estudiaba junto conmigo. ¿Cuántos eran ustedes del PRT en Santa Fe? ¿Cuántos serían? Sí, en Santa Fe era un grupo grande. Composición estudiantil fundamental. Universitario y secundario. Y pocos compañeros trabajadores que se habían ido a trabajar a Fiorífico, al Sindicato de la Madera, etcétera. ¿Y cómo, digamos, cómo vivieron la fundación del ERP? ¿Vos cómo la viviste vos? Sí. ¿Vos te incorporaste al ERP? ¿Todos los miembros del PRT eran del ERP? Todos teníamos el primer plan operativo militar que se hace, todo el partido al combate.
Entonces todos teníamos en ese momento, todos teníamos que participar en acciones militares. Pero nosotros lo vivimos con una gran euforia porque previo a ello, en mayo del 70, ante el quinto, los montoneros secuestran al hijo de puta de Aramburu y lo ejecutan, y nosotros sacamos, me acuerdo, un volante en nuestra regional que decía adelante montonero, porque impulsaba, y había una unidad en el sentido de prestarnos ayudas logísticas. Sí, claro, yo te iba a preguntar cómo vivían en este lanzamiento de la lucha los grupos acá. No es un lugar chico como La Plata, y de golpe tenemos que pasar a hacer cosas más clandestinas de las que hacíamos. Entonces había, por ejemplo, me acuerdo que los montoneros hacen una expropiación de explosivos, después caen, entonces andaban con explosivos por todo Santa Fe para guardarlo. Y nosotros lo guardábamos en las precarias casas que teníamos, ¿no? Pero me acuerdo, eso me acuerdo. No sé qué otra cosa. Y después sí, preparamos un montón de acciones previo al quinto congreso, de fogueamiento de los compañeros y todo. Cuando ustedes decían, dentro del plan operativo de militar que el PRT tenía y para el cual el CREA, el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, estaba desde el inicio en la concepción la necesidad de tener una columna rural, un frente rural. ¿Cómo lo veían en ese momento? ¿Por qué? Porque las otras organizaciones ya en el 70 habían abandonado en gran parte la idea de hacer una guerrilla rural. ¿Por qué el ERP? Y porque nosotros nos basamos mucho en un poco la experiencia china, la experiencia vietnamita y las Tupamaros. Y lo que veíamos que la operatividad en las ciudades tenía un límite, que ese ejército que nosotros planteábamos a la postre iba a ser la garantía para el poder popular, el socialismo, el gobierno obrero y popular, todas formulaciones de esos años, lo teníamos que hacer en un lugar que se puede hacer, y lo que veíamos era el monte, digamos, la zona rural, que en nuestro país estaba perfectamente delimitada por Tucumán, Salta, Chaco, la media luna que decíamos nosotros, que abarcaba Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco y Misiones. Toda esa zona era la que nosotros, que también tenían por qué, era el lugar donde más trabajo político se había hecho. Claro, vos habías dicho ya que uno de los lugares más fuertes del PRT, y además de donde venía trabajando desde el FRIP, Santucho, ¿no? Era el contador del Ingenio San José en Tucumán. Y Leandro Fote y el Caballo Soria eran miembros de la dirección de la FOTIA, que era el sindicato más grande de los azucareros, Federación Obrera de Trabajadores de Industria Azucarera, FOTIA. Que era una de los 60, uno de los gremios más combativos, o que más conflictos tenía, ¿no? E imagínate que nosotros fuimos, desarrollamos todo ese trabajo en medio del cierre de 16 ingenios de Onganía. Onganía expulsó más de 200.000 tucumanos, porque se quedaron sin trabajo, y había plan trabajar, que se llamaba el plan Tucumán, que barrían pintaban los cordones, barrían, ya había un plan trabajar en esa época. Lo inauguró Onganía, ¿verdad? Sí, fue una desolación total, pero no se produjo sin lucha, hubo tomas de ingenio, marcha. Hilda Guerrero de Molina es uno de los primeros mártires ahí, ¿no? Que la matan con una bandera argentina movilizándose. Todo eso nos afectó mucho. Y nos dijo, bueno, acá no tenemos, ya estamos cansados de que nos maten, de que nos apaleen, y bueno, algo tenemos que hacer.